Bueno, en primer lugar, que conozcan sus derechos como mujeres a la participación en la política. México tiene unos requisitos muy claros en términos de cómo la participación en política tiene que estar libre de toda forma de discriminación, de toda forma de violencia. Entonces, nuestro primer mensaje es que las mujeres se apropien de sus derechos, los conozcan y los hagan exigir en su participación en la política. Lo segundo es que esa participación puede garantizar un mundo y un México más incluyente. Es un objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, del cual México y el Estado mexicano es parte, y su participación activa y decidida y su liderazgo comprometido como mujeres en la contienda electoral puede sin duda transformar México y transformar el mundo hacia un planeta más equitativo y hacia un México y una América Latina 50-50 para el año 2030.